That's when apply, it's not the ride, it's the rider. Yeah. Yo me acuerdo que ha salido a donde paramos un palo, porque yo me he saltado con las motos mías. ¿Ya se quedaron, no jodan? Claro, sí, lo metiste. Yo no fui, yo por eso no me metí por allá. Es por acá la cosa. Si por acá hay uno, nos quedamos todavía con Cibito la vez pasada. Metete en la sombra, cabrón. Vamos, voy a dar la vuelta a ver qué está pasando acá. Vamos a apagarlo. Se quedó arriba, arriba un palo. Vamos, toca levantarlo. You got it now? Ahí lo mismo, aquí lo mismo ponchan una goma que. Yo sé, pues se me fue por allá, por acá no era. ¿Es por aquel lado? Allá afuera ya. Sí. Vamos. Mándate primero. Se murió. No está funcionando. No, no está funcionando. Hold up. No, no está haciendo nada. ¿Lo tenés puesto con las luces? No.
¿No? ¿Ni para adentro ni para afuera? Nada. Ah, hijo de puta. Winch doesn't work. Can you go a little more back? I could pull the winch up to see if it works. No, but it's not even clicking. It's not clicking? No, it's not even clicking. You gotta go a little more. That should do. Tienes tremendo palo acá, guarda, guarda. Yeah, 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 we gotta do it together, yeah. That's enough. Cuando se jode, pero... Va a empujar la chela de gasolina. Okay. Para que no sufra la moto nada más. Okay. Thank you. Yeah, don't break your front axle again. If I do that, I don't want it because of that, you know? Yeah, I remember. Nah, but my shit wasn't going anyway, so I'm an idiot. It wasn't working. I just wanted to hit the guy to say, hey, I'm gonna say, bueno. Ah, bueno. No, wasn't clicking, nothing. Huh? Nothing. Wrong time para el winch que lo esté trabajando. Why? Si está trabajando bien. Si sí, estaba trabajando bien. Bueno, se cogió. ¡Landy! ¿Conector de qué? ¿De switch? ¿Que se sale? ¿Ah? ¿Se sale a veces o qué? No, pero... ¿Could be full of water? Can be low. Yeah, because it, debías at least cliquear en el relay. Dale ahora. Decime si lo escuchas nada más. Dale. I'm going to put it out. Dale. Nothing out. No even out or out. Se jodió. Pero para chequear eso, hay que destapar esto acá. Ya que lava la moto y todo el chiste. Camina bien todo el día, ya no quiere caminar. No, cuando me tenga el moto mecánico tengo que cambiar el relé de winch de atrás. Quizás lo tengo ahí sentado en mi casa hace otra semana. Me encanta que si me lo hacen tener tan fácil. La goma tiene tremendo taco. ¿Ah? Pero cuando se enfanga esa goma, no hay quien lo saque. Camino, yo no. Bueno, se cogió el winch. Espérate. Dame la mano. ¿Listo?
pueblito que venía acá, venía fresco y no, este es el camino más corto para el camino del elefante. Es el más corto, no significa que sea mejor. Pasa que todo el mundo fue por el costado acá. Y acá está, es una sopa acá. Sí. Aquí hay que correr a los ríos, ¿no? Acá hay que pasar mandado y liviano. Si no, uno acá empieza a tomar sol, hace un sontaño, ¿no? Yeah. Por lo menos es bueno para el cuti, ¿verdad? Hello. Bueno, por lo menos te levantas el sistema inmunológico. Yo tengo un pedazo de madera metido en la pieza de una semana y no me lo puedo sacar. Una astilla así. La saqué, se quedó la mitad y la otra mitad quedó ahí. No se me infectó ni nada, eso ahí se queda por ahora, está muy profundo para sacarlo con la. Para jalarlo. A ver, dame tu cámara. O echa el okay. You're recording? Sí. Está blinking, está recordando. No, no lo vas a apagar, se apaga. Se apaga un ratito para la batería. Salió Carlos. ¿Si quieres puedes tomar un rato? No. Ok. Está bien. ¡Se jodió! Chichilla, ponte atrás para jalarlo. ¿Estás probando de mirarlo? Sí. Menos mal que traje la bomba al agua. Sí. Se quedaron los cuantos años para que no se pierdan. Gracias. Porque si se caen al piso se jodieron. No los van a encontrar nunca más. Yo lo aguanto acá. Tranquilo. Okay. ¿Gira esto para un lado? Sí. Ya, se lo gira el de acá. Eso es, algo se le desconectó. Sí, pero no está dando para nada. Y se conectó de acá, del switch, porque no está ni cliqueando. Si tuviera conectado del winch para adelante, Alice cliquearía en el winch, lo escuchá. Sí, no hace nada, ¿no? No, no se escucha. Bueno, ¿y el paisa no estaba acá que se fue a meter allá? Lo fue a winchar a Diego. ¿De qué trabajo? No, y se lo winchó de acá al lado, de acá al enfrente. Bien. Obviamente si iba a toquear. Solamente para que él agarre tracción. Chichi, si quieres te lo pongo en free pull, te pones en diagonal. Ah, si sí podés. No puede parar, agarrame la corazón, vamos a poner ahí. Por eso digo. Dale, va para atrás.
No te pongas ahí, te vas hasta aquí ahora. Ponelo acá. Ahí nomás, ahí nomás, ¿no? Chinchilla, te vas a toquear si no. Espérate, chinchilla, no seas marica. Dale más, para afuera, para afuera, para afuera. Que para afuera, no para adentro. ¿Por qué? Porque no llega. Entra para adentro. Entra para adentro, güey. Ah, no, no, ya está bien. No hay esto que ya le esté enganchado. Suelto acá. Vamos a caminar para aquel lado. Está calor. Vamos a caminar para aquel lado. Y tenemos que llegar a los árboles allá. Vamos. Ah, siéntate, me toqué yo, te toca a vos. Tratá de pasarte por el pastito donde está seco, no por acá. Muy tarde. Cosa que no te vayas a meter en hueco. Paralelo a esto, básicamente. Nosotros queremos llegar allá, ¿verdad? Ah, ya. No, pues, más que esto no era... No, pues estamos en un break en la sombra, pues ya están del lado izquierdo. Así mismo. Derecho, mira, ¿ah? Porque tengo que cruzar el pedazo te he mandado acá, pero ahí está firme, acá no. Sí. Dale para atrás si querés. Para no cruzar el pedazo acá. Dale más, porque te viste el camino acá. Vamos a seguir para allá. Ahí está bueno. ¿Ya lo sacó? ¿Pero no lo sacaron? Sí, ya está, Diego está afuera acá. Pero el socio de Tinchija. No está. ¿Cómo se llama, Fabio? Creo que sí, Fabio, no me acuerdo el nombre. Él estaba en el grupo y lo saqué por la mierda de Honda todo el día también. Y a él no lo he puesto, no lo he puesto para atrás. Porque ya son demasiado Honda. Honda lovers, you know. ¿No crees que eso fue el sueño? Sí, porque si no hubiera tuviera que guiar, no sé que se haya echado a perder completamente el relay. Sí, pues nada. Para empezar, el cable que le da de comer al relay y al winche. Raro, ¿no? ¿A dónde está? En el que trae la batería. ¿El relay? No, el cable que le da de comer desde la batería al relay. No, ese viene ese de fábrica. ¿Es uno de los dos que está puesto en la, ajá, en la batería? Sí. ¿Dónde están firmes? Sí. ¿Y el negativo dónde te has puesto? ¿Sabes qué? ¿Al framing? ¿Sabes qué? Revisemos. ¿El negativo del relay? Sí, eso va al frame. Pero ese va de fábrica. ¿Cómo que va? Que revisemos. Espérate, pero ¿y dónde está? Toquemos la batería. Uy, que me caigo el carajo. ¿Está bien? Sí. No, pero si estuviera suelto desde la batería, no trabajaría la moto tampoco. Tienes razón. Por eso me inspira que es el cable negativo, que no está acá. No, pero el ground de él se va de un solo para él. ¿Va de un solo de dónde? Viene de fábrica. ¿Y dónde está de fábrica? Aquí. ¿El viene hacia? Mira. No, me refiero al ground. El negativo. El ground del relay. Está aquí. Es que mira. Al framing. Sí. Él tiene una conexión aquí, de fábrica. Ok, de grounding. Que tira este. No, este. Ese positivo. Viene para acá. Para la caja esa. Ok, entonces, para el relay. Para el relay. No, nada. Nada. Porque si acá está. El positivo está puesto, es lo que estamos mirando. El negativo tiene que estar suelto. Por defecto de que son dos cables nada más. Y vemos uno de ellos, no vemos los dos. Sí, el otro. Y el otro está con el chasis. ¿Me entiendes? Sí, pero puede que esté suelto, no sabemos. Yeah. En la laguna tenía un cable suelto. Eso no. Anyway, yo tengo el... ¿Having fun? Ahí es.
Yeah, I'm from. I stuck it. Chinchilla, I got him stuck right there. Quick. Oh, we gotta go that way now. Yeah, yeah. But everybody going the wrong way. Boy, I got that stick and that shit fucking bent this whole thing. Ah, el palo ese. Did I go through there? Because it was easy, because I know it's bad over here. Over here or something. Let me go through here. Yeah, you're trying to go to control the mirror. I don't want to get stuck already, man. No, the funny thing is, like, we just started and everybody got stuck. We've been there whole morning. Riding, like, smooth. Barely somebody can get stuck. Right now? Todo mundo. Different story. And my wish is acting up. He's one too. Cuando quiere coger mucho peso, it just stops. No, este está muerto. Ese motor. Otra vez. Because the relay, it will make contact or no contact, whatsoever, así. Mira, lo bueno es que tengo el Polaris original ahí en la casa. Lo malo es que se lo iba a poner a la canal. No, pero este winch está nuevo, joder, ¿verdad? Para joder. ¿Este winch está nuevo? Sí. ¿Está en garantía? ¿Tiene garantía un año? ¿Qué winch es? Harbor Freight. Harbor Freight, the Badland. ¿Está en garantía? Un año. Todos se rompen. Solamente you gotta take it apart, bring it over y cambiarlo. I mean, take it out of the bike. Mm-hmm. Pero whatever, you're not going to be paying 100. No compré garantía. No, pero tiene garantía de fábrica anyway. Ah, ok. Aquí viene más gente con moto y se fueron. Sí. ¿Están con chichila? No, que está con chichila, lo cuesta nada más. Y el gordo. El que se fue fifth wheel. Sí. Fifth wheel, se fue Luis. Se fue Luis. ¿Quién más se fue? Pablo. Pablo también se fue. Heads up, I'll bring the pump. At the end of the day, so you can clean that bike. At the night? Yeah. At the night, cuando salimos de aquí, estamos like, fuck that shit. No, look, hey, that shit works. Yo le compré. Buy sprays for $25. I bought un spray que es silicone coating, basically, para que no se pueda. Está todo envenenado ahí. Oh, yeah. Once I get the bike from back, entonces, cuando empiezas a winchar, se toquea que está winchando. Y después, entonces, yeah, al final, because están los dos juntos ahí. Pero quieren winchar con la moto, no con el fucking winch. Mira, ahí se. ¿Cuál es el que está toqueado? ¿Chinchilla o Fabio? Fabio. ¡Claro, chinchilla! ¿Chinchilla está toqueado también ahí? Sí, porque me imagino que sí, que lo quise winchar ahí ya. Alejandro, decime. Alejandro. Sí, estamos parados ya. Correcto. No vas a ver ahora mismo si yo otro ya que vemos los carros. De acá mismo vemos los carros todavía. De acá mismo vemos los carros en el parqueo. No. Estamos toqueados. Bueno, estamos afuera, pero ahí tenés toqueado todavía. Dale, va. Todo el mundo nos pierde eso. Ya, yeah, solo un. Es sitting on top y tiene dos clics nada más. Okay, we riding how we ride, bro. It's not the same. They're not made for that. No, pero ese es un Rubicon, ese es top of the line. Ya, pero el top of the line no para fanguear. Porque en top of the line él tuvo que meter billetes para ponerla como está ahora. Yeah, winch. Radiator on top, lift kit, bigger tires. The only thing you need in a Honda is tires and the snorkel. Yeah. Y el relleno on top. Not really. Mira mi mano, yo lo puse porque it looks nice your stuff. Mm-hmm. I don't know. When you get riding on thick mud, se va a quedar clogged también. So we don't ride it. Mucho mejor ahí. Yeah. We're not always riding in thick mud because we don't have the chance for it. Look for it, pero no todo el tiempo hay. En axles, depende. Si vas a agarrar la goma así, tenés que comprarlo. Es de 200. Yeah, si no lo puedes para carajo porque es mucho palanca. Sí, la misma mierda, de estar using the winch into winch, de quieren winchar con la moto. Es que están winchando. Con la moto, en vez de con la winch. El sitio se está ahí con la goza en el precio. Ya. Y Alejandro ya está para acá. Sí, se me llamó y viene para acá, ya bajaron todo el carro. Eso que yo, let's just start going, cuz. No vamos a tocar acá, anyways. Acelera, que comen. Are you recording that or no? Yeah. Vamos, I've been talking shit about Chinchilla too. ¡Chinchilla! ¡Rookie! Llegó Guajiro ahí, ¿eh?
hacer rescate. Hacer rescate. Oh, hacer logística. A meterle pie a todo el mundo. Porque me mierda. Yo tengo un 3500. El próximo voy a comprar un fucking 5000 para la pinga. That's why I got a 6000. So the winch works easily. It doesn't overheat never. Yeah, bro. So that it's not suffering. Even though you pull in the bike and something bigger. El problema aquí que me dura más si yo me wincheo nada más. Ah, yeah. Because that you... The problem is when it happens like this, yo voy a ayudar y winche. Bro, last weekend. Winch after winch after winch. Oh my God. You weren't here the other night, the one that we were there talking no man's time. Mm-hmm, no, I wasn't here. No, because I didn't have no bike. Ese fue el weekend que le traje, que le dejé la moto. Mira, Guajiro, Guajiro. ¡Guajiro, decirle que me mierda! When you're winching like that in this ground, you cannot fucking winch with a bike. You gotta winch with the fucking winch. You gotta pull with the winch. Porque la moto, you move the tires, but the tires don't move the bike, you're going down. Esto tú lo puedes conocer tanto, pero al final del día... You're gonna get stuck anyways. It's luck. Yeah. Y saber manejar. It's not tanto la moto, también como saber manejar y dónde te metes y dónde pones la goma. Mm-hmm. Because you could have just went like this. Y el que cogió para casa, murió. No matter what moto tiene. Yeah. Yeah, the middle part. Y después tú has pasado, tú has pasado bastante por aquí, después viene otra semana, pasa por aquí y no, what happened here? Y se fue para carajo ya. Ahora mira, el que pase por ese lado es un hueco por todos lados. No, unless you got fucking big ass tires and portal, you're not gonna go through that. But it's like 2 feet before you get hit rock, bedrock. Woo! Bravo! Sayo Rocky! Y se fue a trabar allá. No, está yendo inteligente, lo está caminando. Ah, no, ahí no, ahí estamos nosotros, donde cruzamos. Sí. Ah, pero cruzamos para aquel lado. Sí. What tires are those? The Maxillas? Yeah. Or... Yeah, they're Maxillas. They're 29 by... And a half? 25. Got a deal with them. I had a Polaris. ¿Qué año? Huh? ¿Qué año? Esa 2010. 500? Yeah. High output? Yeah. Yo tenía un 2013. They're different. The styling is different on 13. Ah, bonita. Yo fui a ver. Tenía mucho problema with the carburetor and the timing. Yo fui a ver una. Siempre salía jalado. Una 570. Fui a ver una 570 y it was having a clicking noise on the start. And I'm like, no. Y el tipo no se quiso bajar. Ah, ya, yo tomé la story. Yeah. Después la vendí. Mira, Cibito, está haciendo hueco ahí. Es que tenía una goma tan pesada, tenía esa M6. Esas gomas son demasiado pesadas. M6, you mean the rings? Yeah, the rings, M6. I think we're gonna go through here and then when we pass. We gotta stick it that way, y pintarlo en los árboles. When we pass the water and we pass that little trail that we made and we did a little bridge, remember? Yeah. Cruzamos, está fácil. Yo creo que vamos a llegar así. No, fuck it, we'll go through my ¿Cómo chinchillas puedo sacar? No man's land, you're crazy. No man's land, si no puedes pasar aquí, you go to... No, you're not gonna make it, you're not even into the main entrance by the no man's land. Ahí en los bucheros. Yo quiero montar and then I'm here, like... Coming, waiting. Vamos a ver cómo hace la de Alejandro. No, Alejandro se va a tirar por el medio, you know that. Claro, romperla recién reparada. Ah, oh, esa aguanta, tiene un lift kit y todo, mierda. Tiene un 6 inch lift kit. ¿Recuerdas cuando eso estaba tirando humo? Era una chimenea eso. No vino con la moto, man. Si hace bulla la mierda esa. ¿Tiene cómo de? Ya, yeah, ¿daste bike? Uh-huh. Ya, yeah, ¿daste one? El hijo de él anda. Esa es, pero le quitó el lift kit, parece. Le quitó el lift kit. Oh, parece, okay, está. Pero le quitó el lift kit que está más baja. Me gusta cómo se ve con el lift kit, pero pues la hace muy... El chainsaw, porque tira un humo blanco. Le tira la moto para pasar, pero también tiene la mujer atrás. Ya. Yeah. De todo también. Porque es too much weight on the bar axles. ¿Cómo
saco aquí. ¿Y se te olvidó? ¿Y yo era alejado nada más? Ah, se pensé que había más gente. No, el otro se fue para Hawái. Sí, ya sé, ya sé. Yo fui a buscar a Alejandro, pero tenía trailer, tenía la moto. ¿A Femera ha dicho que tengo que estar sentado en mi casa? No, pero ya, yo puedo estar. Del lado izquierdo. El tornillito mismo que se le fue a Silvio. De la barra estabilizadora está aquí. Ah, ¿y lo viste tú? Yo cuando la otra vez me estaba sonando, a mí se me olvidó chequearlo. Y ahora nomás que salí ahí. La vez pasada, cuando estábamos en Rancho Bonito, yo lo ajusté y le puse el Loctite, nunca más. Ya, yo no, boté el tornillo, porque mira, esto no se. Ya, bien. Sí, está metido el hueco nada más. Y hacen clink, 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 clink. ¿Te acuerdas que te dije? Ah, sí. Era eso. Aguarguario que sea uno de los ejes, nada, no, esa mierda era. Ponle el Loctite, ahí está, que lo ponga. Si tengo que ver, pues son dos tornillos, tengo que poner el tornillo nuevo. No, tienes que ordenarlo. No es caro, pero yo no sé tu voy a Wii for the shit. Ah, si no lo saco, voy a Honda y voy a buscar uno. Y lo machás y listo. Ellos van a be quicker. Ah, todas las piezas están demorando, bro. No, si yo le busqué a Cipito los tornillos. No, hey, pero Parcilla es sending fast. No, Parcilla es un descaro, te dice que la tiene disponible cuando vuelva a ordenar. Once you pay for it. Si la tiene, te la manda rápido. Te mandan el email. Si yo compré 5 cosas y me llegaron 2 rápido y las 3 hicieron tal cura, hombre. Los que sí te lo mandan son Canan Guy. Ellos sí te lo mandan, si lo tienes te lo mandan ahí para un momento. Sí, no, igual Parcilla, pero mi amigo pidió una cosa en 2 días le llegaron. Sí, pero no son todas las cosas. Sí, claro. Y tiene un descaro ahora que todo dice que está disponible cuando vos lo ordenás. Oh, te dice que después que vos decías que estaba en back order. ¡Alejandro! Mi hermano pidió el amortiguador de adelante y se me como 2 semanas y pico, 3 semanas. Sí, para que lo manden nada más, no que está. Yo fue, ¿qué fue lo que yo pedí para la moto? ¡Oye! ¡Alejandro! No, no, pero acá no fue por Parcilla. Ok. Los de Parcilla vendían el gaje completo, motor, transmisión, correa y todo el mundo, pero costaban 300 y pico pesos. Yo quería los motores nada más, que son 100 pesos nada más. Yo lo copié por eBay. Ah, ok. Porque no le vendían los gajes para motor nada más en Parcilla. Sí, solo el conjunto. El kit completo. Pero vas a nada más tu spend 400 bucks que todo el mundo para cuando de verdad no me hace falta todo el mundo. Entonces van a sacar a Silvio y se va a quedar trabado Alejandro. Vamos a tomar un break, no le preocupes. Silvio se tiene que bajar la moto, yo sé que es el más de... Que a él le cuesta por la espalda, yo no. Es lo mismo con Makoto, acá el Winchester mío no pudo, yo creo que se jodió ya. Dos weekends jalándolo ya, sí, bro. Y de verdad nos vamos a meter para atrás. Así. Ese es el plan, ya. ¿Están frescos ustedes? ¿No te han montado de mañana? Yo creo que no tienen moto, desgraciado. ¿Qué cosa es ese camino para el carro, yo no? Digo, bye. Coge un Google aquí en la. Imagínate un tipo de Uber que venga a recoger a alguien y lo vea así todo mugroso. No te dije, no, camina para carajo. Camina para carajo. No quiero estar toqueado y eso. No es toqueado, yo no quiero estar así. Parado, comiendo mierda. Pero la monta. ¿Te puedes poner en agua? Sí, sí. Yo te tengo soda en el carro para cambiarte por el agua, porque está caliente. No, ¿la que me diste vos? Sí. Las puse en el carro y no se han bajado el carro esa vez. ¿Acá? Sí. Ahí está el abierto del. ¿Está el Can-Am? ¿Ah? No, yeah. I guess that tomorrow, gonna go and get it. ¿Tomorrow? ¿O yeah. Monday? Tomorrow. No, I had to start. Oh, yeah, you gotta work too on Monday too. I have 16 houses that I had to paint. I got 2 jobs for Monday too. No, and.